Buenas tardes. Les avanzamos las principales informaciones que hemos publicado en PR Noticias hasta la fecha. Comenzamos. Gemas J, 20 minutos, La Razón, Unidad Editorial, Prisa, Vocento, todos ellos han seguido la estela de los grandes de la comunicación a nivel mundial como la BBC y la ITV británicas. Sus directivos se han reducido el salario. Los directivos se han dado cuenta de que si quieren reducir costes estructurales no basta con expedientes de regulación de empleo. Los trabajadores creen que es una estrategia populista que se hace para justificar despidos. Y frente a estas estrategias, el sindicato de UGT en Radio Televisión Española ha pedido esta mañana que los directivos de la Corporación Radio Televisión Española también se rebajen el sueldo. Paolo Basile continúa con su búsqueda de todas las fórmulas posibles para recuperar la audiencia perdida. Según ha podido saber PR Noticias, la cadena prepara una importante reforma en sus espacios informativos. El primero será suprimir la mirada crítica a la que se le ha dado de plazo hasta junio para ver si remonta. Si no mejora, desaparecerá. Y eso también va unido a una reducción de la franja informativa matinal a una hora, dejando más espacio para el programa de Ana Rosa Quintana y una presentadora para los deportes de Pedro Piqueras, que bien podría ser Sara Carbonero de La Sexta. El Consejo Audiovisual de Cataluña elaborará una serie de medidas para impulsar el pluralismo religioso en los medios de comunicación audiovisuales. De esta manera, la laicidad tendrá su razón de ser con el respeto a la libertad religiosa y de culto. Para ello, se elaborará una Carta de Derechos y Deberes compartida para que no se confunda laicidad con anticlericalismo. Y para terminar, la empresa y el Comité del País tratan de acercarse a un acuerdo sobre la segregación y transmisión de las actividades de las distintas unidades productivas del diario El País en favor de cuatro nuevas empresas. Después de varios encuentros, la compañía se ha comprometido a mantener durante los próximos 18 meses el actual convenio y al comité, que seguirán representando a los trabajadores que pasarán a formar parte de las nuevas empresas. Sin embargo, este acuerdo no convence a la plantilla, que pide muchas más garantías. Hasta aquí la información. Volvemos mañana por la mañana con el repaso a la revista de prensa online. Hasta entonces, les seguiremos informando.